¿Cómo borrar en la calculadora de un iPhone? Si quieres borrar en la calculadora de un iPhone, es muy sencillo y además te voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de la calculadora. Ahora imagínate que quieres borrar una cantidad, imagínate que estás haciendo, imagínate una multiplicación y quieres multiplicarlo por 25, pero sin querer pones 28, ¿vale? Ahora simplemente para no tenerle que dar a borrar, simplemente deslizarías el dedo hacia un lado y se borraría. Si por cualquier cosa te has equivocado en los dos últimos números, bueno, pues le darías dos veces y así sería. Hasta la próxima.